Vamos, vamos a Kai, en vos confío. El Akai tiene que aguantar para que todos los Popples vayan haciendo daño. A ver la última de Kaura. Vamos, Kaurita. Ese holograma hay que destruirlo, Ese holograma. Holograma cochinote. Upa, regeneró una banda ahí, Ok, una última de Mikaura. Perfecto. Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo vienen con esas partidas del ajedrez mágico? El día de hoy estamos aquí con Fanny. A ver, esperen que esto termino de completarlo. Esto lo dejamos por acá, esto sí y esto sí. Bueno, estamos con su primera habilidad, la cual se llama Lanzador de Héroes. Lo que hace es colocar un héroe extra en el tablero y este héroe va a heredar 30% de salud extra. Así que andaremos con esas. Por el momento voy a vender a la Eudora, que no me sirve de nada. Un parpadeo que nos toca por acá. Perfecto para la Kagura. Otro. Oh, bueno. La suerte que estamos teniendo ya de entrada. O sea, fíjate. Tengo Oficina Mística activado. También tenemos Magos activado. Ya esto es. Y además tenemos al Akai que va a servir como un tanque. Tengo que decir que el Akai no va a aportar nada de sinergias al tablero, ¿sí? Es un tanque solamente. Es para que lo apaleen y nos dé tiempo a que nosotros podamos hacer algo con los héroes principales, ¿no? Por el momento veo que está todo saliendo muy bien. A ver si se muere ese acá y que me está molestando con la Kaura. A ver, ¿pueden matarlo, por favor? Ah, perfecto. Ok, estamos perfectos ahí. Abduzcan, hay uno acá que, bueno, anda a saber que quiere jugar esta persona. Guardianes, ah, bueno, ya. Guardianes, ¿por qué no me extraña? ¿Por qué será que no me extraña, no? Tenemos entonces acá un Popol también. En esto por acá, el Popol me lo llevo. Esto lo dejamos así. Ahí vamos, Ahí lo dejamos. Guardianes, así que nos vamos a enfrentar a guardianes. No me extraña, o sea, la gente está full guardianes, por eso yo también estoy llevando oficina mística. No es tampoco el mejor de los counters, porque ya cuando tienen determinado nivel es un poco difícil ganarles. Veremos qué es lo que nos dan acá. Muy importante lo que nos den acá. Cristal mágico de asesinos. Cristal mágico de oficina mística. Y bueno, podemos ir con asesinos. Vamos a ir con la sinergia de asesinos. Para en un futuro encontrar al Asha Busa. Te lo dejamos así. Esto lo cambiamos. Esto lo vendemos. Recuperamos los intereses. Nada, ahí lo dejamos. Me hubiese gustado que me salga algún cristal de poder astral, ¿no? Creo que con poder astral ya hubiésemos de alguna manera completado todo, ¿no? Podríamos pensar en ganarla. Ahora es un poco nebuloso, ¿no? Primero tiene que aparecer el Asha Busa. Supongo que tendremos que llevar Asha Busa a 2 estrellas con asesinos al nivel 2. Oficina mística a nivel máximo también va a ser necesario. Es que los guardianes te ponen en jaque, los guardianes te obligan a tener mucho daño explosivo. Si no, es un problema.
A ver qué hay por acá. Robo de vida adicional, ese nos podría funcionar. Resucitar de la muerte también podría ser. Ok, se llevan todo lo que me gustaría llevarme. Me voy con esto. Podría haberme llevado energía concentrada, sí. Sí, efectivamente. Pero me olvidé. Me olvidé que todavía estaba con Kagura. Esto lo ponemos por acá. Y bueno, son cosas que me concentré tanto en que tenía que levelear a la Yabusa que me olvidé que todavía no lo tenía. Esto por acá. Esto sí. Así se va a ir farmeando. Ahí vamos. Ahí vamos, invocadores. Por el momento, los invocadores van a ser claves también para ir fortaleciendo a mis héroes. Porque sí, no. Ya no tengo de otra. Bueno, fíjense de que al fin de cuentas me sirvió tener esa defensa extra, ¿eh? Me sirvió bastante bien. Por ahora. A ver, ¿cuántas victorias tenemos? Déjeme mirar. Tenemos 4 victorias. Perdimos solamente una. Tenemos los intereses casi. Sí, los intereses al máximo. Pensé que eran casi al máximo, pero no. Están al máximo. Esto me dio elementales por 2, una sinergia que no estoy jugando en este momento. Se agradece, pero no es lo que estoy jugando. Esto lo dejaremos así para que el Akai sea el primero al que golpeen. Akai siempre es lanzado al frente, ¿sí? En la primera línea. Así que lo podemos utilizar para que lo golpeen a él. Total va a ser solamente tanque. Tiene 30% de salud extra. Así que hay que aprovecharla. Bueno, me lo acaban de matar al alfa. Hay que matar a esa. Bien, bien. Esta me parece que la gana, ¿eh? Están muy bien posicionados, perfectos para recibir una muy buena ultimate de la Kagura, que creo que no va a ser necesario. Ahí andamos entonces. Estos dos me los llevo. Vamos a tener que vender al Kaya. Eso es muy, muy importante. Expansión ilimitada, no gracias. Esto tampoco. Y ataque dorado nos puede servir para ese daño explosivo que necesitamos contra los guardianes. Cochino los guardianes, pero bueno. Hay gente que le gusta, ¿no? Vamos a tener que pensar cómo hacemos para eso. Bueno, me acabo de olvidar de vender uno. Me olvidé de vender un héroe. Para tener mayor cantidad de invocadores. Bueno, ya está. Es que me trabé con los espacios. Acá me compro este Akai, si me dejan. Eso, perfecto. Aumentamos de nivel. Esto ponemos por acá. Ponemos una varita brillante. Ahora sí le voy a poner un poco de daño. Esto lo bajamos. Refrescamos. Esto por acá. Y ahí andamos. Veremos qué me dan ahora. Supongo que me van a dar un Atlas. Perdón, un Atlas. Un Zask. Calculo que será. Ah, no, me dio un Popol. Bueno, un Popol. Esto lo voy a vender. Acá. Por ahora seguiremos utilizando la sinergia de elementales por 2. Lo dejamos ahí, total. Ya está, ¿qué se le va a hacer? Bueno, a ver, queda vivo este con la regeneración de los astrales. Tenía bastante regeneración. Astrales, tiene a ese caballito. Tiene al Leomor con inmunidad al control, cosa que yo no tengo. Yo tengo ataque dorado. Que ahora cada vez que menciono ataque dorado, no puedo olvidar lo que dijo un suscriptor cuando mencionaba el ataque dorado.
sí, a cosas interesantes. Uranus. Gracias por recordar algo malo. Bueno, entonces, ahí lo dejamos. Esta va a ser la formación por el momento. Tenemos entonces invocadores por ahí. Ahora se va a aparecer otro Popol, puede ser. Ay, bueno, qué buenísimo que soy prediciendo. Ok, la Caura 2 estrellas. Está todo yendo hermosamente perfecto, gente. ¿Qué les puedo decir? Está todo muy, muy bonito, Muy bonito. Ahora esa Eudora se interpone en mi felicidad. A ver si la podemos matar rápidamente, por favor. Ahí está, gracias. Y eso también se muere. Ok, estamos muy bien. Ojalá este Popol sea con invocadores por dos. Ojalá sea. Ay, sí, sí, fue así, fue así. Gracias. Gracias. Entonces esto. Aumentamos de nivel. Estos dos también. Otra Kaurita. Lo sube a nivel máximo. Vamos a vender a la Vexana. Vamos a cambiar esto por acá. Y lo dejamos tal que así. Estoy utilizando la Kai porque considero que la Kai es uno de los héroes con mayor salud, ¿sí? Considero que es uno de los que tiene mayor salud. 8845 tiene en este momento de vida. Gracias a ese 30% de salud extra. Eliminamos a uno. Tenemos acá a la Abduskan, que también está teniendo una racha impresionante de victorias con esos guardianes. Ah, la Layla, esa cochina con su holograma. Es que no me extraña. A ver si le puede hacer algo de daño al enfermillo. No, no pudo. Encima tiene que revivir, No, es que voy a perder contra él. Voy a perder, o sea, es obvio. Es obvio que voy a perder contra él. Allá hay otro revivir. Necesito a Yabusa. Necesito aumentar de nivel cuanto antes para conseguir a esa Yabusa. Ya no puedo perder más tiempo. Bueno, me llevo esto entonces. Ok, me lo llevo. 42. Bueno, ahí andamos. Ojalá sea un Zask. Me imagino que va a ser un Zask lo que va a aparecer ahora. Si no, voy a tener problemas por los espacios. Nada, pero no puedo hacer nada. Todas las piezas me sirven. Si vendo el Zask, o sea, es un gran F, porque me hubiese servido. Ah, perfecto, qué grande, qué grande. Apareció justo un Zask. Era lo que necesitaba. Buena, ahí. Me parece que me matan a la Caura, efectivamente. Y igual. Igualmente el resto de héroes se la están arreglando bastante bien, Sí, la ganamos, la ganamos. Perfecto. Esto está yendo muy bien, pero ¿saben qué? A los guardianes también le está yendo muy bien. Está también con mucho oro porque tiene... Ah, mira, lo acaban de vencer. Lo vencieron. Me alegra. Me alegra que lo hayan vencido. Aumentamos... A ver... Ok, perfecto. Eso sí. Aumentamos de nivel. Refrescamos una. Listo, lo dejamos así. Bueno. Ok, tenemos entonces a la Kai. A 3 estrellas. Voy a ponerle... A ver si puedo colocarle esto a la Kai. Ahí estamos. 96 de defensa tiene. 12.000 de vida. Vamos, vamos a Kai. En vos confío. Y la Kai tiene que aguantar. Para que todos los Popols vayan haciendo daño. Fíjense de que las tropas de esta persona tienen todas muy poca salud. Uy, no, me ganó, me ganó, me ganó. Me logró ganar,
Me logró ganar. Me ganó también el mismo que le venció a los guardianes. Me venció. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Me falta todavía la yabusa. Tranquilos, tranquilo que cuando tenga la sinergia al máximo. Bendición del guerrero me va a servir un montón. Sí, bendición del guerrero. Me va a servir muchísimo. Pero por acá voy a tener que hacer algunos cambios, como por ejemplo esto por acá y esto por acá. Eso sí. Necesito la yabusa para tener la sinergia al máximo. Otro Popol. Significa que ya tenemos al Popol a 3 estrellas con esto. Dispositivo espejo, me encanta. Cazadora. Y dispositivo espejo. Bien, Popol sube a nivel máximo. Ahora el problema es cómo rellenamos sus lugares. It's good to see you, Rafaela. Okay, Kaura acá. Where I go, the dawn follows. Voy a hacer un cambio, voy a poner esto así para que tenga mayor aguante, ¿no? Y ahí dejamos. Tendremos que subir a nivel 8. No nos queda de otra. Nivel 8 obligatorio. Ok, entonces tenemos ya también al Zask a 3 estrellas. La sinergia de espadachines no la hemos podido activar todavía. Bueno, la Fanny que se pasea por todo el mapa. El Akai, gran trabajo el Akai, Hice la formación para que precisamente reciba la mayor cantidad de golpes el Akai. Lo dejaron a 2 estrellas y aún así se mantuvo en pie. Y el Abduskan sigue ganando otra vez, está en racha. Y acá aparece Ayabusa. Entonces tenemos la sinergia al máximo. Se activa también lo que es asesinos. Perfecto. Bueno, me alegro que no hayamos tenido que subir tanto de nivel, ¿no? Que me tienta porque me faltan solamente dos Kauras. ¿Dónde está Kaura? Quedan 11 Kauras. A ver la última y de Kaura. Vamos, Kaurita. Ese holograma hay que destruirlo, Ese holograma. Holograma cochinote. Uy, no llegamos, no llegamos. Pero si la Kaura fuese 3 estrellas, les aseguro que si la Kaura fuese 3 estrellas, la cosa sería distinta, De hecho, esto pinta un empate. Un empate. Sí, una Kaura 3 estrellas y esa la ganamos. Traficamos otra Kaura. Y la subimos a la Kaura a 3 estrellas. Compramos esto, reemplazamos acá. Ok, tenemos a la Kaura a 3 estrellas. Tenemos asesinos. Y espero no arrepentirme, Espero no tener que arrepentirme. I am the constellation of fear. Ah, me dio invocadores por 2. No puede ser. La mala suerte que es. O sea que no voy a tener la posibilidad de tener un asesino por 2 porque ya tenemos a ese por 2 con los invocadores, ¿no? Bueno, a ver, la Kaurita 3 estrellas. Bueno, el Abduskan este parece que todavía no tiene los suficientes niveles como para aguantar el daño explosivo de mi Kaura. Y el revivir igualmente, no hay que confiarse. Y ahí se muere. Perfecto. Entonces, Abduskan ha sido abducido.
y ahora está en complicaciones conmigo. El Panconte acaba de perder. Enfermillo está en racha. En racha con sus espíritus de naturaleza. Interesante, ¿eh? Espíritus de naturaleza. Me tendría que llevar ese oráculo. Para que... Ah, ¿nadie se lo llevó al oráculo? Qué raro, ¿no? Qué raro que nadie se llevó el oráculo. Llevo entonces el aumento de críticos. Y sí, ¿para qué voy a llevarme...? O sea, si los demás no se llevaron eso, qué raro, ¿no? Porque contra mí, ¿cómo van a ser? No sé, rarísimo. Rarísimo, no sé qué habrán pensado. Pero contra mí la van a sufrir, ¿eh? Es que sí. Es que, ¿cómo van a defenderse del daño explosivo que voy a hacer? Encima tengo esto. El Ayahuasca ahora tiene críticos. No sé, raro. Veremos qué hacen. El Akai está aguantando lo máximo posible. Gran tanque, tengo que decirlo. Hay una rubí por ahí infiltrada, por lo que veo. Se murió la rubí. Ultimate por allá. Perfecto. Panconte conmigo la va a sufrir muchísimo. Abduzcan contra Enfermillo. Parece que Abduzcan pierde, ¿no? Enfermillo en racha, ¿eh? Lleva espíritu, naturaleza, regeneración. Uy, no tengo cortacura. No tengo cortacura, gente. No tengo cortacura. ¿Y ahora? Me toca contra Enfermillo. Sí, me toca contra Enfermillo. Entonces, esto lo jugamos así. A ver qué tal. Puse la cámara de ese lado porque considero que una ultimate desde ese punto puede hacer mucho más daño. Ah, sí, tenemos cortacura. Tenemos el cortacura que tiene el Ayahuasca en este momento. Pero una vez que muera mi Ayahuasca, o sea, tiene lo que es la varita brillante. Uy, acaba de morir. Opa, bien, se activó. Se activó la varita brillante. Me encanta. Enfermillo, te vas para tu casa. Chau, Enfermillo. No molestes más, Enfermillo. Ahí te quedas. Abduzcan ahora, entonces. Guardianes. Nivel 2. Río Cadia. Hay nada, tiene un mejunje, tiene un poco de todo. Tiene talismán encantado para Silong. ¿Qué es eso? Arlot tiene dos cargas nomás. Le tocó inmortales por dos. Ah, mirá, quiere llevar al Arlot a... Mirá vos, lo quiere llevar a 3 estrellas. ¿Y nosotros seremos tan buenos que lo dejaremos? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos ganarle. No sé ustedes. Filo desesperante, alas sangrientas. Acá aumento de nivel. Esto ponemos por acá. Déjeme mirar. Filo desesperante, alas sangrientas. Voy a llevar esto. Esto también. No, vamos a jugar con esto. No sé, pero...
Algo me dice que si empiezo a hacer algunos cambios equivocados, podría perder. No sé, pero tengo esa alarma. Ah, consiguió inmortal con el mono. Mirá, Abduzcan, atrevido el Abduzcan. Ok, Abduzcan, te estás pasando de listo. Te estás pasando de listo y eso no me gusta nada. Vamos a tener que hacer esto así. Después vamos a tener que hacer algo como esto. Algo así también. Ok, Abduzcan, esto vamos a ponerlo así. Bien, bien, hay que matar a ese holograma. Ese holograma, la verdad que es la peste misma. Bueno, una vueltita más, ahí está. Chao holograma. Ese Arlot ya logró las 3 estrellas. Y es un peligro, Buenísimo. Buenísimo. 16 de daño para Abduzcan. Y Abduzcan, ubícate, Abduzcan, por favor. Ubícate, ubicación. Ubicación para Abduzcan. Quiere ganar. Tiene hambre de victoria. Y nosotros no se lo podemos permitir. Esto vendemos, esto vendemos, esto vendemos. Aumentamos de nivel. Así que cuidadito, Abduzcan. Cuidadito, Abduzcan. Tenemos entonces asesinos al 2. La sinergia al nivel 2. La caurita hace 1161 de daño. Cuidadito, Buena ultimate. Upa, regeneró una banda ahí, Ok, una ultimate de mi caura. Perfecto. Esto, a ver, aunque sea empate, me sirve a mí, Buena ultimate. Y Abduzcan, te quedas con 4 puntitos de vida. Está nervioso Abduzcan. Lo siento, lo sé que estás nervioso Abduzcan. Ajá, mira lo que te llevas. Y mirá, Abduzcan. Voy a llevar una capacidad extra. Podría llevarme el cristal ahí de poder astral. Estaría muy bonito eso. Pero no va a ser la ocasión. The best comes with surprise. Vamos a buscar. Show me some real challenges. A ver. Never ok, va a ser así entonces. Ok, no hizo muchos cambios el Abduzcan. No sé por qué. Hoy la última de mi Kaura lo reventó de una manera. Bueno, ojo con Abduzcan, Ojo con Abduzcan. Abduzcan quiere la victoria, pero Abduzcan, te fuiste a descansar un poquito. A ver, Abduzcan, lo intentaste. Lo hiciste bien. Yo, de hecho, 8-8-8 quedamos con las copas
De hecho, yo pensaba, si me llevo poder astral, podría jugármela, podría tener ahí un Hayabusa con poder astral, es verdad. Pero no sé, estaba funcionando todo bien. ¿Vieron cuando está algo funcionando tan bien que ustedes dicen, quizá lo que nosotros pensamos que es mejor puede ser peor? Pues bueno, me dio esa sensación. Entonces, quedamos con 162 puntos de poder y el que quedó en segundo lugar con 129 puntos. Y en esta partida no hubo tantos vales, eso es algo extraño. Y hay tres Laylas. ¿Qué significa eso? Que estaban jugando la cochinada que son guardianes, espíritus de naturaleza. Y el que me sorprendió es Pancote, que estaba jugando con luchadores con... los aspirantes, medio raro eso, ¿no? Tenía una ángela luchador con bolsa brillante y llamada del aliado. Realmente no sé para dónde iba. No sé para dónde iba con esa ángela, pero bueno, no pudo. Y después, lo que son los guardianes, se quedó corto, ¿eh? Le faltaba todavía dos niveles más de guardianes y no pudo. Aún así, me puso en un aprieto. Y fíjense cómo funcionó la habilidad, que la Kai a 3 estrellas junto con esa defensa de armadura afilada. Fue un hermoso tanque que ha aguantado muchísimo y nos dio el tiempo para tener una Kaura 3 estrellas. Logramos tener una Yabusa 2 estrellas, así que nada, realmente funcionó bastante, bastante bien. Esa Kaura asesina tuvo buen daño, ¿eh? Cuando lo combinamos con poder energía concentrada, ya estaba reventando prácticamente a todo lo que se cruzase con una ultimate. Así que nada, gente, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. No se olviden de, bueno, lo que ustedes ya saben. Dejen like, comenten y todo lo que ustedes ya saben en los ahí en el canal. Saben que, nada, estamos siempre... atentos a los comentarios, así que cualquier sugerencia ahí la pueden dejar. Así que nada más que decir, me voy despidiendo. Hasta la próxima, chau chau.